Este domingo 26 de noviembre se disputó la jornada 7 de la Liga Dominical Vallarta Premier en diversas canchas de la delegación de Ixtapa, la cual recientemente arrancó su sexta edición. El torneo comenzó muy parejo, ya que desde el arranque se ha notado que todos los equipos se encuentran muy bien reforzados. Los partidos de la fecha 7 fueron Lunas y Cristales contra Deportivo Bahía con un marcador de 2-1 a favor de Deportivo. Deportivo Vargas 2, Aramara 2. Deportivo Aquiles 1, Técnica 56 2. Deportivo Boca 6, Menudería 1. Deportivo Chiapas 1, Leones Negros 5. Con esta jornada se llegó al primer tercio del torneo, por lo que se esperan muy buenas fechas en las próximas jornadas, donde se estarán enfilando a la calificación los equipos que van arriba de la tabla. En este momento, los primeros tres lugares son Palo Seco con 19 puntos, Boca en el segundo puesto con 18 y Bahía en el tercero con 18 unidades. Las escuadras se encuentran demostrando un rendimiento muy sólido en la espera que en las siguientes fechas sean igual de emocionantes, buscando asegurar su lugar en la calificación. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez.